México, 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 México. Estamos en camino a un lugar, en verdad no sé. Sí, no sabemos todavía. Bueno, vamos, queremos ver el partido, pero fuera de la casa. Y parece que todo el mundo aquí en México obviamente quieren ver el partido también. Entonces ya pasamos por un restaurante, por la casa del restaurante bar, y estaba llenísimo de gente. Entonces vamos a buscar otro, a ver si encontramos algo. Sí. No sé. Nosotros tenemos nuestros... playera y cosas de México. Mi chamarra, mi cosa de México. Sí. Es interesante y muy chido. Hoy en la mañana estaba manejando para acostar a la bebé. Estaba en la porta bebés. Y vi a toda la gente aquí afuera andando por la calle preparándose para el partido. Todos vestidos con sus, con sus playeras de México. Y eso fue chido, ¿no? ¡Qué padre! ¡Qué divertido! Los niños están en casa con una niñera, entonces ellos están bien. Creo que... Cuando vine a México por primera vez en 2010, yo vine en el verano y estuve en el puerto de Veracruz durante el mundial. Entonces fui testigo de la emoción del mundial y de los partidos de México. Y ahora vamos a experimentar todo esto de nuevo, pero ahora con mi esposa. Antes llegamos tarde, ya empezó el partido, pero está bien, vamos a entrar ahora. Mexicano, tenemos 20 minutos de la primera parte. El Rostov 0-0. Tranquilo. Por ahí intenta jugar también de forma inteligente, de forma calma, ¿no? No dejar espacio. Entonces, ¿quieren decir un par de palabras sobre el partido aún? Pues esperemos que México siga con este marcador, esperemos que aumente y pues
Bienvenidos a nuestros amigos de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Son muy hospitalarios. De hecho, ya estamos aquí con todo el mundo. Que parece que todo pueblo está aquí, pero yo sé que no. Yo miento porque están en todos los bars. Y yo creo que todos los restaurantes están llenísimos. Toda esta avenida, la famosa avenida Juárez, está lleno de mexicanos. Sí, ¿verdad? Lleno de mexicanos. Y un par de gringos que están aquí también. No, creo que son mexicanos por corazón, ¿no? Entonces, mi esposa dice que quiere que Correa gane nada más un gol para que sea más competitivo. Pero es blasfemia. Ok, entonces, ella no es mi esposa. Yo no te conozco. Perdón. Hasta luego. Ok. Bueno, apenas tuvimos la oportunidad de ser testigos de la... ¡Uy! Sí, ¿verdad? Del ataque de la selección azteca contra los coreanos. ¡Felicidades para todos! Ya, yo creo que se va a poner todo de fiesta aquí mismo, en la Avenida Juárez, en la Colonia de la Paz, aquí en Puebla. Voy a ir acá. Es el inicio. Estamos caminando por las calles de Puebla inmediatamente después del partido. Y yo creo que están preparando para bloquear las calles. Pues no sé, tenemos que ir a regresar a por los peques. A menos que nos atrapen aquí y no vamos a poder ir. Son manos de los adultos, yo creo. Miren esta bandera de México.